Desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, en noticias, creo que se va a dar en licitación. Este aeropuerto es muy pequeño. Yo he estado en varios aeropuertos en muchas partes del mundo. La verdad es que este aeropuerto, en su mejor esfuerzo, podría ser un aeropuerto regional de Estados Unidos, de esos pequeñitos, sin mucha importancia. Mas sin embargo, es el principal aquí en Guatemala. Y pues muy mala impresión, como dijo el presidente Bernardo Arévalo. Vienen los turistas y pues miran la miniatura. Muy mal hecho. El acceso está mal hecho, donde se bajan los pasajeros también. Bueno, y yo ya había comentado en otro video que la primera impresión es la que cuenta, es memorable. Y pues vean, el presidente Arévalo lo dijo. La primera impresión es la que es donde se recibe, y la verdad es que cuando uno baja en este aeropuerto, pues no se queda uno impactado, no se queda uno impresionado. Entonces eso más o menos le da a uno ya de entradita la visión de país que uno va a encontrar si es la primera vez que se está llegando. Todo chiquitito, todo reducido y pues mal hecho muchas veces. Bienvenidos a Caminar Guatemala. Hoy vamos a hablar del aeropuerto y los cambios. Bueno, así es que el gobierno va a estar trabajando con el sector privado para ampliar este aeropuerto. Miren, para que este aeropuerto tenga pinta de aeropuerto internacional y de ciudad importante, esta terminal que ustedes ven acá, que como yo les digo es minúscula, tendría más o menos que llegar más o menos por allá donde está la salida del zoológico La Aurora, más o menos por allá, para que pues ya tenga planta de aeropuerto grande, de ciudad grande, y que pueda servir de hub a una línea aérea. De lo contrario, miren este pedacito que se camina de aquí para allá, yo creo que tiene el largo de una piscina olímpica, de veras. Es minúsculo, minúsculo, minúsculo. Y pues la verdad es que, miren, las cosas grandes causan impresión. Ya sea que te guste o no te guste, pero de que te acordás y que la ves, la ves. Bueno, entonces los trabajos se van a iniciar en el aeropuerto. Ya fueron anunciados, yo espero que ya tengan el blueprint. Pero estamos viendo la entrada acá. Esta no es toda la terminal, por supuesto. La terminal abarca, yo le calcularía, la parte que estamos viendo acá tiene 40 metros, esta parte. Y si esta parte la multiplicamos por 3, entonces 4 por 3, estamos viendo que 120 metros, hay 40 metros del otro lado. Una terminal para un aeropuerto internacional de 200 metros, como una terminal principal de un país, esto apenas califica como aeropuerto pequeño regional de tercera. Este no es un aeropuerto internacional, obviamente, pero es el único que hay en Guatemala. Y pues es una puerta de entrada muy pequeña, mala impresión. Ninguna línea aérea se va a instalar aquí, porque pues es pequeño. Bueno, ahora precisamente eso es lo que se busca cambiar. Se busca que este aeropuerto sea el más grande. Entonces yo pienso que no tenemos el tamaño, obviamente, ni el poder económico de una ciudad como Los Ángeles, pero deberíamos de estarle apuntando por lo menos a que este aeropuerto sea la tercera parte del aeropuerto de Los Ángeles en tamaño y en capacidad. Eso ya, si eso ya supera al resto de Centroamérica o no, pues no sabría decirles porque no sé qué tan grandes sean los demás. Pero pues, si en lugar de tener aquí 20 puertas de abordaje, podemos tener 80, y pues podemos ampliar las pistas, la pista de rodaje, entonces pues esto ya va a cambiar. Otra cosa, con lo del metro, sería muy buena idea de que el metro llegue al aeropuerto. Buenísima idea. Bueno, yo estaba caminando alrededor
viendo cuáles serían las posibles formas de ampliar el aeropuerto. No hay terreno. Lo que significa para el gobierno que el aeropuerto de Guatemala sea el más grande de Centroamérica es ampliar la terminal, pues lo van a tener que hacer en línea recta. Bueno, miren, inclusive ampliar esta terminal va a tener que cambiar un poquito la dirección del bulevar este, porque pues allá agarra, ya se cruza, y entonces por mucho que se quiera ampliar la terminal, en realidad no hay mucho espacio. Miren, lo mejor sería llevarse el aeropuerto a otro lugar, eso sería lo mejor. Bueno, ¿qué piensan del aeropuerto? Miren, ahí tienen 5 mangas que están en uso, hay 2 hasta allá que no están en uso. Pero por ejemplo, si ustedes ven la curva del tráfico de acá del bulevar donde yo estoy parado, pues ya cae al aeropuerto nuevamente. Entonces yo creo que el gobierno lo que podría hacer es, si sigue estirando la terminal, digamos, dirección al zoológico, pues sí podría agregar más puertas. Pero yo no creo que eso le vaya a cambiar mucho la vista al aeropuerto y lo vaya a hacer mejor. Ahora, lo que se podría hacer es mover este bulevar. Esos terrenos que están ahí son del gobierno. Va a haber que usar estos terrenos. Y se podría traer el aeropuerto de allá para acá, así miren. Meterle más mangas. Hacerle un parqueo. Un parqueo de unos 5 o 6 pisos en medio de la vuelta. Y por ejemplo, si la gente va a viajar, que hayan tarifas para parquear el auto por día, por semana, por mes, por año. Bueno, allá hay alguien haciendo YouTube. Miren, ¿cómo consiguió el permiso para llegar ahí? No sé, vas a tener que preguntarle. Está viendo todas las posibilidades para ampliar el aeropuerto. Pero también, a la par que se amplíe el aeropuerto, hay que tener más infraestructura para que los turistas puedan ir a visitar otra parte de Guatemala. Bueno, y la infraestructura, miren, puentes bien hechos, elevados. Si pasa un río hay que elevar el puente. Carreteras con drenajes para que la lluvia no las socave y se caiga. Bueno, entonces allá al otro lado hay terrenos. Yo veo que son escuela de equitación. Yo la verdad que no entiendo si los terrenos le pertenecen al gobierno o no. Pero si le pertenecen al gobierno, yo pienso que se puede usar ese terreno de la escuela de equitación que está ahí para ampliar el aeropuerto. También se puede utilizar el mercado de artesanías y ya se le busca otro lugar. Recuérdense que artesanías las venden en todas partes del país. Muy importante que tengamos la infraestructura para ir a visitar otros lugares, y pues que en esos lugares también esté arreglada la cosa, esté bonita, porque pues así es como los turistas vienen. Desafortunadamente no tenemos pues capacidad productiva industrial en regada por el país, y que uno diga van a venir hombres de negocio. Así es que tenemos que apuntarle a los turistas. Allá viene un avión grandote llegando. Ya, bienvenidos a casa. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Si les gustó, suscríbanse, compártanlo. ¿Cuándo se van a hacer los cambios? Por ejemplo, un cambio rápido en un aeropuerto. Lo más rápido que está viendo uno, después de que la licitación salió, fue aprobada y todo,
pues uno está viendo más o menos como un año y medio, dos años de trabajo, y pues ya como en dos años y medio, tres años ya va saliendo, ya se va viendo el cambio. De todos modos, en algún momento hay que hacerlo, y por lo menos se va a crear empleos también a la gente que va a estar trabajando, va a mover la economía. Así es que enhorabuena, ojalá que el cambio sea bueno. Y si no, lo ideal sería que agarre su maleta del aeropuerto y mudarlo a otro lugar y hacerlo bien hecho. Mucha gente dice, pero no tenemos dinero. Nosotros no, pero los chinos sí. Y muchos van a decir, ay no, con los chinos no, mejor sigamos como estamos. Ah, bueno. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Bueno, dejen su comentario desde Guatemala. Nos vemos en el próximo. Suscríbete. Y además, puedes ver este video en inglés, porque también lo grabé en inglés.